¿Qué podés decir para calmar un poco a la gente de todo esto que está pasando? ¿Cómo lo podemos encarar desde tu punto de vista? Mirá, partamos la base de todos tenemos un ADN crístico. No estamos hablando de Tal religión. cual, sí. Algunos los tienen activados, otros los tienen desactivados. El tema es este, pues yo lo vengo viviendo continuamente, o sea, como te pasa a vos, le pasa a toda la gente se desespera. Lo ametrallan con situaciones de desequilibrio, de locura, de enfermedad, bueno, un montón de lo que estamos viviendo, que no importa, no vamos a dar nombre para que a vos no te corten hoy por lo menos el Facebook. Sí. Pero sabemos lo que estamos hablando, no importa si uno está a favor de tal cosa o no. Lo importante es que el ser humano trasciende todo esto. El tema es que nos están volviendo locos. Nos sacan de nuestro centro, nos sacan de nuestro origen, nos sacan de querer proyectar, de decir, bueno, yo voy a hacer esto, tengo ganas, veo el futuro. Niños que yo te dije ya otra vez y ahora lo vuelvo a repetir, no quieren estudiar porque dicen, ¿cuál es nuestro futuro? No, no, tienen que estudiar. Esto es pasajero, es un trago muy amargo. Falta un poco más todavía para que se termine. Hay que tocar fondo, especialmente Argentina. Ya lo hemos dicho en cantidad de veces. Pero el tema es este. Estamos en una escuela. Esto tiene fecha de vencimiento. Nadie se queda de semilla acá. Tratemos de ver por qué. Si me aprietan, ¿qué debo de aprender? Si me asfixian, ¿qué debo de aprender? No, agarrarlo primero me sale humanamente. No voy a agarrar acá, voy a liquidar a este, al otro. Hablo porque conozco de lo que se está cocinando en positivo. Es gente, tanto civil como grupos especiales, que están a la espera de. Y hay hasta de Europa, ya no quiero repetir tantas cosas, por eso lo estoy medio dándolo por arriba. Pero tengan confianza, yo vengo hablando con grupos ahora estuve en un grupo hace unos días, lo mismo, que tienen mucho miedo bueno, no importa, no vamos a nombrar. Pero acá, más allá de todo, no armemos más, no queremos más los caminos. Armemos puentes, unámonos. Hay gente que dice, no, la raza covidiana, le dicen, la raza humana covidiana. ¿Por qué? Si eso no hay diferencia. ¿Entendés? Somos todos iguales. No hay que diferenciar por cosas que en realidad no tienen importancia, son pasajeras. Somos hermanos en esencia. Pero siempre está alguien que quiere separar. No, vos sos mejor que yo soy mejor que vos y tengo. No, igual que en mi caso. Humildemente hablando, yo no tengo la vaca atada, no tengo la verdad. A mí me mostraron algo, sé si lo viví o no lo viví. Después tiene que ver la gente que siente. Si dicen, este es un trastorno, bueno, este es un trastorno. Yo sé si lo viví o no lo viví. Pero sepamos que nadie tiene acá la pura verdad entre todos con un pedacito del mapa. Vamos al tesoro, que es la esencia, que es la luz, que es otro camino de bondad, de paz, de estar conviviendo con seres directamente, tus hermanos mayores directamente con nosotros. Hoy es un lío bárbaro. Hoy nos hacen pelear entre nosotros los hermanos, entre nosotros los humanos. Y bueno, es un plan. Piensen que esto es pasajero. Piensen que la intención, más que el plan mismo, es que estemos mal con nosotros mismos, descasados, descasados, deprimidos. Que no veamos luz al fondo de este camino. No. La luz está, saquemos los telones y miremos que la luz está, por eso lo crístico. Todos tenemos el ADN crístico por esencia. Hay que laburar para poder estar conectados con eso. No nos caigamos al primer tacle que nos hagan, no. Sepamos que hay que erguirse, buscar la luz porque la tenemos y unirnos con otros semejantes, más aprender del otro, del semejante. Porque es así. Cada uno tiene una porción para poder aprender el otro. Nadie puede dirigirse, yo soy el director de orquesta, directora. No me refiero al director de orquesta, literalmente. Me refiero a que aquí que se cree que la tiene atada o que sabe todo. No, es un verso. Sea mujer o hombre, todos tenemos una parte. Lo que pasa es que cada uno debe encontrar esa parte para darle a los demás. Tal cual.